chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Mesalian Video Channel, dijera Aquiles. Bueno chicos, les voy a entregar el día de hoy un nuevo video de Lego. Un Lego mock muy precioso que les va a encantar y es Alex de Madagascar. Sí, el león Alex. Espero que les guste mucho cómo lo voy a armar. Va a ser muy sencillo para que ustedes en casa con sus papis lo puedan armar muy fácilmente con la ayuda de ellos, ¿ok chicos? Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse. Si no lo has hecho y te gustan nuestros videos, te invitamos a hacerlo. ¿Va que va? Bueno, vamos a iniciar. Listo chicos, miren. Vamos a comenzar agarrando esta pieza de 2x6, color brown, marrón, como le quieran decir. Y vamos con esta a comenzar a hacer esa parte de la cara, ¿ok? Colocamos esta de 2x4 aquí, vean, listo, ¿va? Vamos a hacer la parte de su garita con esta pieza aquí. Recuerden que les comenté que esta nos ayuda para poder fortalecer o para poder hacer su cara de cualquier muñequito, ¿ok? Aquí, estas dos piezas, ¿ven? Listo. Agarramos esta pieza que es de 3x2 y la colocamos aquí, ¿va? ¿Dónde está la otra? Muy bien. Bueno, aquí ya tenemos lo que va a ser la parte de enfrente de la cara de Alex. Vamos a poner su trompita aquí. ¿Ya vieron? Ya va agarrando forma, ¿ok? De seguro ustedes ya saben que va a ir aquí, que van a hacer sus ojitos, aquí su boquita y aquí su nariz, ¿ok? Ponemos la nariz de esta forma. ¿Ven? Va a ser muy fácil para los peques papás, ¿ok? Y su boquita. Al final del video les voy a mostrar cómo podemos hacer diferentes caras sentimentales de Alex, riéndose, enojado o otros sentimientos, ¿ok? Ponemos sus ojitos y aquí otra, mientras aquí lo vamos a hacer contentito, ¿ok? Mira. Contentito a nuestro amigo Alex. Me gusta a mover el bote. Ay, también ese es un buen personaje. Listo, aquí. Listo, ¿ya vieron? Ya tenemos el rostro de nuestro amigo Alex. Colocamos ahora esta de 2x4, perdón, de 2x2, aquí. Y colocamos también de este lado, de 2x2, aquí. En la parte de atrás, aquí, vamos a hacerlo una de, con esta pieza. ¿Vale? Recuerden que ustedes pueden utilizar esta que está abierta o está cerrada, no hay ningún problema. No se va a ver al final. ¿Vale? Aquí, ay, perdón, listo. Aquí, listo. Y esta, que es de 4, la ponemos aquí. ¿Vieron? Listo. Y aquí colocamos esta misma pieza. Listo. Ahora vamos a hacer sus orejitas. Sus orejitas sales van bien aquí. Aquí. Y aquí. También al final del día les voy a, perdón, al final del video les voy a dar opciones de cómo quieren ver las orejitas de Alex. Yo escogí esta forma porque se me hace muy más ad hoc para el monito. De, ya ves que en la oreja, en la parte de medio, algunos son color blanco, algunos son color gris, unos son color beige. Yo los puse de ese color. Al final de ustedes, al final del video, ustedes pueden, les voy a dar las opciones para que ustedes escojan si quieren esta o algo más plano. ¿Listo? Y aquí ya tenemos lo que es el rostro terminado de nuestro amigo Alex, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con lo que es el dorso. Con lo que es el dorso de Alex, vamos a hacer lo siguiente. Esta va a ser todavía parte de su melena, ¿va? Ponemos dos piezas de estas, ¿sí? Y vamos a hacerlas con esta. La ponemos de esta forma, aquí. Dejamos este espacio para su cara, ¿ok? Y colocamos esta aquí. Otra igual que esta. Listo. Alex es un color marrón un poquito más más claro. Entonces vamos a hacer su espaldita o su dorso de esta manera con estas piezas. Así, ¿ok? Y lo colocamos aquí. ¿Ya vieron? Listo. Y ahora parte de su colita. Miren, esta va a ser la colita de Alex. La vamos a dar al final. Y también esta es parte de la colita. Lo que yo les quería comentar es que esta la vamos a poner aquí para que al final podamos mover la colita de Alex
para los lados, ¿sí? Y no sea para nada más estática, ¿ok? La dejamos aquí y la cola la dejamos al final. Listo. Procedemos ahora a poner lo que es el rostro de Alex ya en el dorso o en el cuerpo. Y miren, aquí ya está. Ya casi está terminado nuestro amigo Alex. ¿Ok? Y colocamos parte de lo que está en su melena. Ya ven que el león tiene una melena abundante. Así está. Vamos ahora, pues, a hacer lo que es su colita, como comentamos. Vamos a ocupar una pieza de esta y la colocamos aquí. Y lo que es la colita o el rabito de Alex. Y lo colocamos aquí. ¿Ya vieron? Ahí está, chicos. Nuestro amigo Alex, ¿ok? La colita de Alex. Y vamos a hacer ahora lo que son sus patitas. Las patitas de Alex las vamos a hacer igual con estas. Vamos a hacer 4 parecitos. ¿Bien? Es algo muy sencillo, chicos, para que ustedes lo puedan hacer en casa con sus papás, ¿ok? Muy sencillo nuestro león. Y procederemos ya a colocar sus patitas de Alex aquí. 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 Y aquí. Listo. ¿Ya vieron, chicos? Ya tenemos a nuestro amiguísimo, ¿ok? Miren qué bonito me quedó. ¿Ya vieron? ¡Oh! ¡Wow! Ahora, pues, vamos a proceder con lo que les dije, chicos. Vamos a hacer las caras de Alex. Vamos a hacerlo como que se está riendo. Bien. Vamos a quitar estos ojitos con mucho cuidado. Así. Que se está riendo. ¡Uy! Acá está. Así, con esos ojitos cerrados. Aquí. Y ponemos el otro aquí. ¡Oh! Eso siempre pasa, chicos, que se nos caen las piezas, pero el problema es que luego no lo podemos encontrar. Aquí se está riendo Alex. O lo hacemos enojado. Miren, vamos a hacerlo enojado. Le quitamos ahora estos ojos. Uy. ¿Ya? Ahora sí, vamos a voltearlo hacia los ojos para que se vea enojado. ¿Ya vieron? Y le quitamos esta boquita seria y le ponemos unos dientes feroces. Así. ¿Ya vieron, chicos? Que se ve enojado Alex. O le quitamos, como les comentaba, esas orejitas. Y le podemos poner estas. Miren, así. Es opcional, chicos. Es opcional. ¡Ay! Se me fue la otra. Es opcional, ¿ok? Yo, bueno, para mí se ven mejor las otras orejitas. ¿Ok? Se distingue un poquito más, pero voy a repetir, es opcional. ¿Ok? Vamos a dejar estas, las que pusimos al principio. Aquí y aquí. Y bueno, dejamos aquí a nuestro amigo Alex de forma enojado. Espero que les haya gustado este video. Vamos a tratar de entregar otro video más adelante del Lego. Claro, claro. Por lo menos un video a la semana. Miren, ahí está. Y bueno, este Alex para mí es muy sencillo para ustedes y para que sus papás lo hagan ustedes en casa. Bueno, chicos, muchas gracias por todo. Los invitamos a suscribirse y hasta pronto. Bye.